Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alicia de Crear y Reciclar. En el tutorial anterior les mostré cómo hicimos a Lumière, uno de los personajes de la película La Bella y la Bestia. Ahora veamos cómo hicimos a Ding Dong. Lo primero que hice fue buscar una imagen del personaje y pensar en los materiales que iba a reutilizar. Recuerda que puedes utilizar otro tipo de materiales para forrarlo. Yo intento siempre hacerlo con materiales reciclados. Con un cartón grueso, puede ser de un solo canal, empezamos tomando las medidas y cortamos las piezas que necesitamos. Para la cabeza recortamos dos óvalos con las siguientes medidas y un rectángulo alargado. Lo más importante es que el rectángulo lo cortemos con el canal en este sentido. Así quedará mucho mejor al doblarlo. Antes de pegar las tres piezas de la cabeza, vamos a recortar las piezas que necesitamos para hacer la cara del personaje. Recortamos un óvulo de goma eva color carne y con una cartulina dorada un círculo por todo el borde. Reservamos estas piezas que terminaremos más adelante. Ahora sí, pegamos estas tres piezas. Recortamos la parte que nos sobra. Podemos pegar una cinta de carrocero hasta que seque bien. Estas son las piezas que necesitamos recortar para la parte del cuerpo. Si quieres ver con más detalles los materiales, las medidas o cualquier información adicional, en la cajita de descripción te dejo el enlace a mi blog. Vamos pegando cada una de las piezas entre sí. Yo voy a utilizar pegamento o cola blanca y pistola de silicona. Sujetamos con cinta de carrocero. Terminamos de pegar la tapa de arriba y la de abajo. Comprobamos que la cabeza calza perfectamente. Luego recortamos las piezas para la base, que tiene dos partes. Esta sería la parte superior, que medimos y recortamos de esta forma, doblando esta parte como si fueran unas pestañas. Y así vamos, doblando y pegando. Y para que esta parte calce en la parte de abajo del cuerpo, medimos, marcamos y cortamos como una media luna. Perfecto, ahora sí, cortamos las piezas de cartón que necesitamos para la otra parte de la base. Cada uno de estos rectángulos los doblaremos en cuatro para hacer las cuatro patas de nuestro personaje. Cuando seque bien, pegamos estas dos partes. Recortamos el resto de las piezas de cartón que nos faltan. Para la parte frontal, el pelo y los brazos. Estas dos piezas serán el pelo, que doblaremos de esta forma. Recuerda siempre lo importante que el canal esté en esta dirección. ¡Ay! Casi se me olvida. Este trocito de cartón también. Es una pieza que irá en el centro, entre las dos partes del pelo. Y para los brazos los cortaremos y doblaremos de esta forma. Y por último recortamos estas piezas de cartón y cartulina dorada.
Veamos ahora la cara del personaje. Lo primero que hacemos es un boceto. Sobre la goma eva o foamy marcamos con un lápiz. Marcamos y cortamos la boca. En un trozo de papel o cartulina, recortamos los ojos, las cejas, las agujas del reloj y la lengua. Remarcamos con un rotulador negro y un lápiz rojo. Y empezamos a montar y pegar todas las piezas. Con un lápiz de color, marcamos las partes de la cara que nos faltan. Y lo repasamos con rotuladores de colores. Y listo, a que queda genial, a mí me encanta. Ahora vamos a terminar de forrar el resto de las piezas. En estas partes utilizaré rotulador marrón oscuro. Para el resto reutilizaré este papel de una caja de galletas saladas. Vamos recortando y pegando el papel en todas las piezas como si fuera un collage. Recuerda que tú puedes utilizar cualquier tipo de materiales para forrarlo. Papel, cartulina, telas, goma eva. O puedes forrarlo con cartapesta y pintar. No te olvides dejarme abajo tus comentarios. Ya está casi todo forrado. Solo falta un pequeño detalle aquí abajo. Terminamos de pegar todas las piezas. Antes de montar la cabeza, vamos a forrarla y terminar de pegarle todas las piezas. Ahora sí, pegamos la cabeza y los brazos. Ahora tan solo nos queda terminar de pegar y forrar la base. Una vez forrada, la pegamos al cuerpo. Y con la cartulina dorada le damos unos toques decorativos. Listo, ahora sí, ya nuestro personaje está terminado. ¿A que quedó muy lindo? No te olvides, déjame tu comentario. Y así fue como quedaron nuestros dos personajes de La Bella y la Bestia, Ding Dong y Lumière. Y todo hecho con materiales reciclados. Y así fue como decoramos la cruz, un grupo de mamis y yo, en el colegio de mi hija. Pusimos a los principales personajes de La Bella y la Bestia en la base de la cruz y pegamos por toda la cruz estas lindas rosas rojas hechas por todos los alumnos y sus familias y que son una parte importante de la película. Y ya sabes, suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube, dale a la campanita de las notificaciones. Y sígueme por las redes sociales. Quiero darle la bienvenida a los nuevos seguidores de mi canal y mandar un saludo especial a Jenny Espinosa, Andrea Domínguez, Katherine Ali Gabriel,
Taida Carolina Dioses Jacinto, Amy, Dana Zarco, Luz García y a Clay Derly, que me sigue desde Pinterest. Y ya sabes, para que no te pierdas ninguna de mis ideas, pincha en el corazón y suscríbete a mi canal. Y aquí te dejo cómo hicimos a Lumière y otras ideas con reciclaje. Nos vemos en mi canal. ¡Chao!